Bien, desaparecido Messi fue él el encargado del equipo. Hasta que en su enésimo ataque le sirvió este balón al argentino para que anotara el segundo. El Camp Nou celebraba no solo el que parecía el tanto de la victoria, también la a veces discutida conexión entre sus dos estrellas. Pero el Sevilla complicaría el escenario. Leo Messi pareció estar esperando a que el marcador se pusiera en contra para volver a demostrar qué es lo que convierte a un jugador en el mejor. Como en las películas de intriga, el argentino eligió el último suspiro de la cuenta atrás para desequilibrar la balanza. Después de haber cedido la atención sobre el recién llegado, al final del partido demostraba por qué seguía siendo el número uno.